Bienvenidos amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Ya estamos en vivo y en directo, como siempre, por nuestros canales oficiales, que en este caso sería Facebook, tanto en nuestra fanpage como en nuestro grupo de LDP Magazine, y saliendo por diferido posteriormente en Facebook, bueno, en YouTube en un par de horitas más. Así que ya estamos en vivo y en directo para hablar sobre historieta nacional, pero estamos muy, muy contentos porque hoy día regresa la hija pródiga. Regresa a casa Yossi, que fue una de las panelistas que comenzamos acá hace mucho tiempo en Mundo Viñeta, pero ahora ya está de vuelta acá en casa. ¿Cómo estás, Yossi? Sí. Muy bienvenida. Antes que pasemos a saludar a nuestros invitados. ¿Cómo estás, Yossi? Bueno, muy bien, muy contenta de volver. Me había desaparecido un tiempo, pero ahora sí, de regreso, 100% inspirada y contenta y disfrutando lo que queda de frío nomás. Se viene el verano, qué terrible. Tú sabes que yo soy de calor, no soy de frío, así que sí. Nos estamos conversando. Sigo siendo team frío, la única. Sí. Y ahora saludamos a nuestros invitados desde Náutica Colecciones, directamente Moisés, acá, que bajó de los cielos, bajó de la montaña para traernos este libro sobre la historia nacional, y su querida esposa. ¿Cómo están por allá, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bien, muchas gracias. Dos precisiones, a mí me encanta precisar. Es Náutica Colecciones, ¿no? Lo que tú mencionas es otra marca que no vamos a mencionar más, pero que de aquí en adelante no la mencionamos porque no vamos a hacerle publicidad. Claro. Y el otro que María Eliana tiene el rol más importante, que es el de ser la editora. La editora. ¿Okay? Los libros salen así gracias a ella. Así que María Eliana. Hola, ¿qué tal? Aquí María Eliana. Bueno, en realidad aquí, más que la esposa, en realidad quiero la importancia para este trabajo que estamos haciendo de forma conjunta es de ser la editora y con mucho cariño y muy entusiasmada haciendo esta labor. Así yo que no quería gracias. Meter la pata porque yo pensé que también eras la directora de todo esto. También. Exacto. Muy está bien. Sí. Eso. Y ahí está la última hora, ¿cierto? Sí. Historia del cómic en Chile. Hermoso. Sí. Hermosa la portada, además. Muy bonita. Muchas gracias, Yossi. Sí, se ve espectacular. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 192 apretadas páginas porque la historia es muy larga. Uh-huh. Tiene una génesis muy interesante que yo no sé si quieres que la contemos ya. Vamos a empezar a contarla, dame unos minutitos, vamos a saludar a los amigos que vienen llegando. Patricio Hernández Zambuesa dice, un abrazo a todos desde Parral, mira, felicitaciones a Yossi por su regreso. Alexander, que justamente Alexander está preguntando por el libro Moisés, dice, saludo a todos, Roberto, dale la bienvenida nuevamente a Yossi y espero todo el día este live. Me alegro. Y antes de comenzar, chiquillos, como siempre, hay que recordar que los amigos que están siempre con nosotros en las buenas y en las malas es AE Barbería. AE Barbería de Ángeles Guerra, especialidad tercera edad y TEA. Ángel te va especialmente a visitar a tu domicilio. Para eso tienes que contestar con la cita al más 569-79-38-23-77 y también lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería. Ya lo sabes, si no quieres que Ángel visite tu domicilio, no hay ningún problema. Contactas vía telefónica Ángel al más 569-79-38-23-77 para que concierten una cita en su local comercial. Así que totalmente recomendable nuestro amigo Ángel Esquerra Barbería. Y también tenemos esta convocatoria abierta por parte de los amigos de Poliedro 8. Y ya van en el octavo libro, para la redundancia, Poliedro 8, ya, a través de Kiara Ediciones y Poliedro. ¿Te interesa escribir fantasía, ciencia ficción, terror, lo que tú quieras? Poliedro es la solución. Para eso tienes que mandar tu escrito y saber cuáles son las bases. Para eso están en kiaraediciones.net. Hay plazo hasta el 31 de agosto. Ya poquito. Cualquier duda, cualquier consulta, creadaediciones@gmail.com. Quedan poquitos días, simplemente hasta el 31 de agosto. Les digo, la vara está muy, muy, muy alta en lo que son los poliedros.
cada vez están más exigentes y hay un equipo especializado en revisar cada una de las historias que van llegando. Así que si quieres participar, hasta el 31 de agosto tienes esta posibilidad. Y si te da miedo, no te preocupes, puedes mandarle un regalo a Colecta y te cumplen ese día. Así que, ya chiquillos, si tenemos concurso Una Vida Encantadora de Alicia Fénix, ganate este libro de esta maravillosa escritora nacional. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales. Seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine. Ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? Manda tu respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Y el libro lo tengo aquí detrás mío. Así que eso, ya lo saben, amigos míos, tenemos concurso. Y también se nos viene la segunda patita justamente de este conversatorio 2024 de LDP dedicados a las escritoras chilenas de ciencia ficción. Esto es ahora, este jueves 29 a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia. Providencia 1590. Entrada totalmente liberada. Tenemos tres grandes escritoras nacionales que van a estar participando con nosotros y hablando de todo un poco desde su aspecto creativo, cómo comenzaron y parte de la historia de las escritoras nacionales. Así que ya lo saben. Todos invitados a este conversatorio en la Biblioteca Municipal de Providencia, Providencia 1590, este jueves 29, digo, a las 18:30 horas. Ya. Y así que ahí ya estamos prácticamente listos, amigos míos, y les recuerdo una vez más, antes que pasemos a la conversa de lo que nos convoca este día, y ya está el número 100 de LDP Magazine. 150 páginas dedicadas a la historia de LDP. Este número lo dedicamos directamente a la casa de LDP. Siempre hablamos de creadores, diseñadores, escritores, ilustradores, etc. Pero este número está totalmente dedicado a todo el equipo de LDP que ha estado, que estuvo y estará. Y si alguien se nos olvidó, se nos quedó afuera, mil perdones, porque hemos tenido mucha gente durante estos 12 años, tanto del extranjero como nacionales, escribiendo, ilustrando, dibujando, y les damos miles de gracias a todos ellos. Si quieres conocer nuestra historia, este número, especialmente el número 100, ya lo encuentras en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. Así que esa es parte de nuestra historia. Y ese sucucho que ven ahí en el medio es donde comenzó todo esto en el pueblito del Parque O'Higgins a través de los talleres de Ficcionautas Asociados, donde estaban los talleres del parque. Así que ya lo saben, amigos míos, ahí comenzó todo y esta es parte de nuestra historia, la cual está acá contada en estas 150 páginas. Así que ya lo saben, ya está, disfrútenla y coméntenlo. Muy bien, dejamos de compartir y empezamos ya a conversar de este libro. Espero que no se nos hayan quedado dormidos los invitados. Así que... Era harto. No. Sí, fue larga la tanda, debo reconocerla, pero esto fue buena señal, supongo, ¿no? Pero igual muy buena interesante, señal. La presentación. Sí, oye, no es broma, con el tiempo ha empezado a confiar mucha gente en lo que hacemos. Y todo eso se va agradeciendo, ¿eh? Porque prácticamente lo que es LDP como revista nos conocía más en el extranjero que en Chile. Pero lo que son los programas que lo estamos haciendo de martes a sábado, hemos tenido una audiencia muy grande y cada vez va creciendo esto. Y hay autores. Antes nosotros teníamos que corregir a los autores para decirles, vengan al programa. Ahora son ellos los que nos corretean a nosotros para que les demos algún espacio. Eso es bueno. Así que y tenemos una ventana cultural como esta, mucho mejor. Así que, ya amigos míos, estimada María Eliana, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace esta idea? Porque primero era para el extranjero, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, te cuento. Este proyecto nace hace realmente 10 años atrás, que 10 años, ¿ah? Que, bueno, mi socio, Moisés, tenía, él siempre ha sido investigador, coleccionista, amante de todo el tema del cómic y otros, pero bueno, en el tema del cómic
pasó mucho tiempo investigando y tenía un texto que él quería publicar. Y se abrieron los fondos de cultura y salió el fondo del libro, pero lo que era el programa, la postulación, era para formar una microempresa y sacar un primer producto. Entonces, bueno, yo que en ese tiempo me dedicaba solamente a mi trabajo, yo soy ingeniera civil industrial, estaba trabajando, me gustó eso de formar una empresa, porque me encanta todo lo que es formación de empresas, microempresas, etc. Así que, bueno, ahí nos aliamos en formular el proyecto y, para sorpresa nuestra, en realidad, salió ganador y entonces tuvimos el dinero como para poder ya armar la empresa y publicar el primer libro. Y el primer libro fue Cómic en Chile, se llamó, que era la historia de todo lo que es el cómic infantil y juvenil, más de 100 años de historia, que ustedes conocerán, y así fue el comienzo. Bueno, yo tuve ahí en realidad que como aprender, porque había trabajado en temas de ingeniería, pero no en temas de edición, ni todo lo que significa en el fondo gestoría cultural, etcétera. Y bueno, hacer lanzamiento, hacer toda la difusión, etcétera. Y nos fue bien, o sea, tuvimos una muy buena recepción, bueno, mucha gente que nos apoyó. Así que, la verdad, terminamos muy contentos, bueno, y ahí siguieron otros libros y así partimos. Y esos otros libros que menciona Mariana fueron los otros dos catálogos que llamamos, ¿no? ¿Ya? Que es el de sátira política y el de las picarescas. Sí. Entonces, esos tres libros, en realidad, juntos forman un catálogo completo de las revistas ilustradas chilenas, de historieta y de otro estilo. Como una trilogía, que de hecho es una trilogía de cuatro, porque no ha salido el cuarto, pero bueno, es otra historia, después la cuento. Entonces lo que pasó es que un editor francés, allá en Angoulême, en Francia, en el más grande festival de Europa de historieta, se interesó por publicar la historia de Chile en historietas, ¿no? Y él vio el cómic en Chile, entonces dijo, bueno, yo quiero publicarlo en francés, pero él quería otro libro. Okay. Y su otro libro es la génesis justamente de tener hoy día la historia del cómic en Chile, porque ese otro libro nos obligó a armar un único texto, un compendio único, sacar mucha información que en realidad es interesante, pero para un lector extranjero, internacional, no le es relevante saber quiénes precisamente trabajaron en cada revista. Okay. Entonces es un compendio integrado de esos tres volúmenes, más el cuarto que no ha salido. Ya ustedes me preguntarán cuál es el cuarto y ya se los cuento, pero esto, la gracia de este texto hoy día, de este texto, ¿no?, es que resume, porque es un resumen, la historia completa del cómic en Chile, desde 1858 hasta nuestros días, cosa que ningún otro de nuestros libros ha hecho. Fija, es un libro desde ese punto de vista histórico, ¿no?, porque recorre completo, llega hasta la narrativa gráfica de hace 8 meses. 10 meses. Y, por ejemplo, yo veo que es súper, se ve muy didáctico, muy informativo. ¿Pretenden exponer esto en colegios o en centros educativos? Siento que es una muy buena oportunidad. Sí, nos encantaría. La verdad, hasta ahora tenemos toda esa idea de poder llegar a todo lo que es el sector más infantil, juvenil, y no se nos ha dado la posibilidad. Así que nos encantaría poder hacerlo. Yo creo que, porque, bueno, yo también quería decir que respecto a lo que, quiero desviarme un poquito lo que dijo Roberto, que si nosotros partimos para presentar fuera, si ese era nuestro proyecto, no fue así. O sea, en realidad nosotros partimos en Chile, partimos presentando, me acuerdo en el GAM, fue la primera presentación. Pero claro, después vimos... Especialmente yo me dediqué a ver que ProChile tenía un programa para lo que era la difusión de la cultura, del cómic. Entonces, y fuimos así, pedimos una entrevista, fuimos con el cómic en Chile, recuerdo. Y fue una recepción fabulosa, o sea, tomaron tan en cuenta qué importante era, en el fondo, mostrar Chile a través del cómic.
Entonces, sí, así fue bueno. Como partimos, Roberto. O sea, fue algo que en el fondo nosotros nos parecía importante, pero nos ratificaron y nos dieron las herramientas para poder hacerlo. Súper bueno. ¿Sabes tú que, entre paréntesis, siempre detrás de empresas emergentes o empresas creativas, como se le llaman actualmente a todo esto, siempre hay una mujer en CreaFicción? Justamente, la cabeza de CreaFicción no es Gabriel Huamay, que es el encargado del creativo de todo esto, sino es su esposa, que se transformó también en directora y gerente y sacó adelante esta como empresa. Entonces, mira qué importante son ustedes. De repente, podemos tener todas las ganas, pero son ustedes las que ordenan todo esto y lo sacan adelante. Entonces, somos más organizadas. Fantástico. La Josi también tiene su propia editorial, pues, imagínate. Yo quiero defender el punto de los hombres, somos complementarios. O sea, yo no. Hay gente que tiene diversos atributos. ¿Ok? O sea, yo tengo un atributo, o sea, yo soy súper detallista. O sea, yo me sé todos los detalles. ¿Por qué puedo hacer esos catálogos? Te fijas, me voy incisivamente y me meto y no dejo pasar detalle. Bueno, pues eso no es una característica de Mariliana, pero ella tiene otras. Entonces, en el fondo, nos vamos complementando. Claro. La belleza de los libros, o sea, el detalle que le pone para revisar los libros es fenomenal. Yo no lo haría. O sea, yo no soy capaz de hacerlo, la verdad. Yo me aburro a la primera. Yo hago la obra. Y de ahí para adelante me pregunto si tienen dudas. Así funciona. Sí. Hablando de este libro, ¿cuánto demoraron aproximadamente en llegar a lo que tienen ahora? Para ese 10 años. Último en particular. No, pero en el desarrollo de este, del último. No, yo sí. Lo que pasa, claro, lo que te estamos diciendo es que, bueno, y más de 10 años, porque si en el fondo la investigación que hizo Moisés, que no sé, tenía 15 años, ¿ya? Súmale los 10 años, que fue con los catálogos que se han hecho, todo, bueno, mucho feedback también de todos los amantes, los fans, que a quienes agradecemos mucho. Y bueno, y después hubo esta idea, digamos, esta interacción con alguien de fuera, que eso es bien interesante, porque lo que nosotros, como aquí en Chile, nos interesa, no necesariamente es lo mismo que como ellos les gustaría vernos, que una cosa maravillosa es que primero estén interesados. O sea, claro. Yo creo que eso es la primera cosa que nosotros queremos traspasar también, para, no solamente por nuestro producto, sino por toda la gran creatividad que existe, que hay gente fuera que está interesada en ello, en vernos cómo somos los chilenos, nuestra cultura. Bueno, pero lo que comentaba Moisés, este editor francés que le dijo, mira, me interesa tener esta historia del cómic en Chile, digamos, pero en un formato que sea de tal completo, y tal y tal. Completo. Bueno, y ahí es donde ya después de haber hecho todos estos catálogos y no sé cuántos libros, empezamos a hacer este condensado más literatura, podríamos decir, contando toda esta investigación de Moisés en un formato que también ahora está como más en boga en fuera, que un formato más liviano. Ya no son estos catálogos grandes con tapas duras, etcétera, sino el que tenemos. Bueno, aquí está el francés que se hizo, que es muy similar al que ahora está. Pero bueno, el texto... ¿Es un poco más largo? No, fíjate, es idénticamente igual, pero hay un cambio, hay un par de cambios, ¿no? Esto es porque a nosotros nos gusta, bueno, además de que está en castellano, por supuesto, si tú observas la imagen que hay abajo del dios Quetzalcóatl, antes era otra persona y ahora es nuevo. Claro, hay algunos cambios. Y aparece von Pilsener, que es el primer personaje chileno de historieta, en vez de esa ilustración que era de Elena Poirier. Hicimos unos pequeños cambios, pero en lo fundamental nos basamos en el formato, porque sabes que una vez que vimos el libro este en Francia, dijimos, oye, esto tenemos que publicarlo en Chile. En realidad se ve muy bien. Sí, ¿por qué no en Chile? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué existe en Francia? Y nosotros lo hicimos, o sea, estaba hecho en español el texto, ¿por qué fue traducido al francés?
¿por qué no publicarlo aquí en Chile? Y ese es lo que vamos a presentar entonces este viernes, que es el lanzamiento con esta, este texto, esta versión de la historia del cómic en Chile. Y ojo, que esta es una versión en español, porque se está publicando al mismo tiempo en España. O sea, unimos fuerzas con un editor español que se llama Kiko Sáez de Adana. Kiko sí. Sáez de Adana, Enrique creo que es, ¿no? Pero todos le dicen Kiko. Y él tiene una editorial que se llama Marmotilla. Y llegamos a un acuerdo, entonces en el fondo estamos compartiendo costos también, lo cual hace que se aliviane un poco. Y él lo publica en España y nosotros lo publicamos en Chile. Y con lo cual ya tenemos 3 ediciones del mismo libro. Tenemos en Francia, en España y en Chile. Muy bueno. Sí. Acá lo estoy compartiendo, justamente del Museo de la Historieta me están preguntando el link del programa, lo estoy mandando en este minuto, para que lo puedan verlo en vivo, seguramente van a querer hacer algunas preguntas a los chiquillos. Así que eso. Oigan, a ver, es interesante lo que ha hecho ProChile, tratar de proyectar a las empresas creativas del mundo de la historieta hacia afuera, en distintas partes, tanto en la Comic-Con de Nueva York, San Diego, si me equivoco también, y también en Angoulême y en otras partes de todo esto. Ha habido todo un tejemaneje. Nosotros también participamos de esto, también contamos como empresa, estuvimos presentes durante la pandemia, que todavía no estamos acuchillando, porque nos salió en pandemia y tendríamos que haber estado en San Diego y estamos acá en Santiago vía online. Una cuestión, pero muy freak, porque yo me acuerdo que iba caminando por la calle, fui a comprar pan. Mira, la cuestión freak. Fui a comprar pan y vengo de vuelta y decía, ¿y yo qué hago aquí si en este minuto estoy virtualmente en San Diego? Estaba feliz, pero muy bizarro. Entonces, hay un apoyo muy grande, ha estado detrás de esto también, con sus contactos y todo el cuento, que hermana de Azola, que también no le han dado el agradecimiento merecido también, que la ha estado moviendo los hilos con todos sus conocidos en todo esto. Así que un abrazo para él a la distancia. Y bueno, empecemos a ver, ¿cómo es la llegada de usted? Porque primero, ¿a dónde viajan cuando ya empieza ProChile a apoyarlo? ¿A dónde viajan por primera vez? Bueno, antes que contarte eso, yo quiero aclarar que no es ProChile el único ente que apoya. Sí. Es importante, hay toda una institucionalidad que está dedicada a eso. Está el Ministerio de las Culturas, que tiene muchísimos programas de distinto tipo, pero tiene uno también para apoyar estas cosas. Uh-huh. Está ProChile, que tiene un foco más comercial, pero que nunca se ha olvidado de la importancia de la cultura y de la imagen. Okay. Y también está la DIRAC, que es la Dirección de Cultura, que apoya, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que apoya la traducción, por ejemplo, la traducción al francés se apoyó en esos fondos. Okay. Es importante destacarlo porque hay toda una institucionalidad que no es solo para que la usemos nosotros, digamos, es para que la usen todos, ¿no? Ya, disculpa, dicho lo anterior. Disculpa, yo también quisiera decir que cuando vamos fuera, muchos en otros países se sorprenden y se maravillan de que en Chile tengamos todos estos apoyos. ¿Ah? En otros países no tienen las empresas creativas, ni los artistas, etcétera, apoyo estatal como acá, en general, ¿ah? Especialmente en Latinoamérica, en otros países. Así que bueno, es como también un consejo de que se informen y se atrevan, digamos, que es como lo que hicimos nosotros. Así es, lo bueno, que estamos haciendo, digamos. Yo creo que para destacar es el primer viaje que hicimos, como dice Mariana, que fue a Angoulême, que fue a Francia, donde uno va por primera vez, en general, cuando va por primera vez a cualquier evento de este estilo afuera, lo único que hace es estar con la boca abierta y tratar de entender lo que está pasando. Claro. Porque es increíble la cantidad de cosas que están pasando, están pasando en múltiples idiomas y está siempre lleno de gente. Es impresionante, pero es el comienzo, no hay otra forma. Uno tiene que ir. Yo personalmente he ido ya 3 veces a Angoulême. De hecho, la última vez fue a comienzo de este año, donde fui justamente invitado por la DIRAC por la promoción del libro, ¿okay? Uh-huh. Que le fue muy bien. De hecho, en Angoulême el editor vendió los 2 primeros días de 4, vendió todos los ejemplares que llevaba del libro de Chile. En 2 días de 4 vendió todo lo que él llevó, estimando que iba a durar para fin de semana. No, bueno,
Yo he ido, como te digo, tres veces, pero en realidad uno tiene que ir para aprender, aprender cómo operan las cosas, cómo se venden derechos. Nadie nace sabiendo estas cosas, ¿no? Si, no hay cómo, desde hay que vivirlas. Y para eso hay que atreverse a dar el salto de postular, hay que atreverse el salto a crear, hay que atreverse a armar empresa. Nada es ciencia espacial. Hoy día en Chile hay muchas ayudas que son muy interesantes. Las descubrimos nosotros, bueno, las estamos viviendo nosotros ahora. Entonces todo comenzó con Angoulême. Y después, y ahí viene María Eliana, cuando descubre ProChile, armó un viaje de prospección. Sí, bueno, hay también proyectos. Uno puede, hay un ámbito de presentar un proyecto, y donde ahí nosotros ya más de una vez lo hemos hecho, donde no vamos solos, sino también invitamos a otras editoriales, artistas. Entonces la idea es hacer una prospección, que significa ir a identificar en un mercado distinto cuáles son las oportunidades para el producto o los servicios que uno presta. Entonces, claro, hicimos con este grupo, éramos, no sé, cuatro o cinco... armar el trabajo nuestro es no solamente el formular el proyecto y ganarlo, sino también organizar la estadía, que es un trabajo bien grande, y rendir los fondos, claro, otro trabajo también. Claro, y lograr y hacer que el equipo también pueda integrarse bien. Muchas veces son personas que no necesariamente han trabajado juntas, y que obtengamos beneficios para todos, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, estuvimos ahí en España, en Barcelona, claro. En una feria que estuvimos con un stand, en que se hicieron charlas también. Claro. O sea, la idea, nosotros, mucha gente piensa que nosotros van a pasear más o menos. No, se trabaja. No hay descanso. No, son muy agotadores, es bonito, no, indudablemente es una maravilla, pero se trabaja harto, se trabaja de mañana a noche completo. Estuvimos en Barcelona, estuvimos en Milán, también fuimos a visitar otra feria, y estuvimos en Colombia, en otra feria también. Era entre Viñedos. Y terminamos, me parece, fue en esa vez en Buenos Aires, sí. No, es que ahí cambiamos Buenos Aires, lo que pasa es que había un cambio que se puede, cosas que se pueden hacer, porque algo pasó, bueno, entonces, en Argentina siempre pasan cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, si se fijan, cuatro mercados distintos, muy distintos, con idiomas distintos, etcétera, y muy interesante. O sea, uno aprende, crea redes, que también es súper importante, sí. O sea, es distinto cuando tú te planteas después ir una segunda vez o ir a otra parte, pero ya tienes ese como tesoro de tener personas que tú ya viste que son parecidas a uno, independiente si hablan o no el mismo idioma, pero que están, ese es parte de por qué después pueden cristalizar algunos trabajos, como ahora que nosotros, la verdad que ha sido un recorrido, si uno piensa, largo, pero ha dado frutos. Claro. Y consulta, por ejemplo, en todos los eventos que han estado afuera, ¿qué traerían de lo que tienen allá, acá, a Chile? ¿Qué se haría, según ustedes, qué sería mejor? Hemos traído cosas. Me refiero así como la experiencia, por ejemplo, no sé. Ah, ¿qué cosa hacer? No sé. Bueno, mira, esto lo primero que es, acá. Claro. ¿Qué primero que hay que trabajar unido, ¿no? Esa, uh-huh. Aquí, ¿cómo se trabaja unido? Bueno, yo no lo sé, pero por ejemplo, mira, y perseverancia, ¿no? Angoulême, que es la ciudad esta que yo te digo que tiene el mayor festival europeo, tiene 52 años. Uy, 52 años funcionando. O sea, tú puedes imaginarte la cantidad de partidos políticos que han pasado a cargo de Angoulême. Bueno, pero Proyecto Ciudad ha seguido. Y hoy día es la ciudad de la historieta en Francia, literalmente.
Fue cuando yo tuve uno de los viajes, fue el presidente, creo que era el cincuentenario, ya no me acuerdo, fue el presidente de Francia en la inauguración, para siempre el ministro de Educación. Bueno, pero eso es constancia, o sea, es decidir, vamos a hacer eso y la comunidad entera se va para allá. No hay decir, ok, mira, yo he pensado re bonito, he pensado en Tomé. Tomé es una ciudad que me encanta porque tiene un espacio maravilloso, que es la antigua fábrica ahí de Oveja Tomé. Y además tiene, está al lado del mar, es re bonito. ¿Por qué no Tomé sea la ciudad de la historieta en Chile? No, pero ustedes se imaginan 4 años después de que cambie el alcalde y venga otro consejo si va a seguir o no esta idea. Bueno, esa es una de las características más importantes. Valdivia, me encantaría que Valdivia por ejemplo hiciera algo así también. Bueno, pero ahí está el mismo problema. No tenemos como país todavía esa necesidad de pensar en hacia adelante, de pensar y mantener algo. Eso me encantaría. Digamos. Sí, y otra cosa, yo sí, que también yo encuentro bien interesante, es como lo que habló, dijo Moisés, del tema de que sea una comunidad que se integre. Porque, por ejemplo, Angulem, que nosotros lo estamos poniendo acá como el gran ejemplo. Lleva, no sé, 50 años, que es el festival más importante europeo de cómics. Sí. Pero tú llegas allá, que es una ciudad pequeña, muy pequeña, pero la ciudad entera está dirigida al cómic. O sea, las paredes están con dibujos de cómic, murales. Hay todo ambientado a eso. Estatuas. Claro. Claro, los niños, a mí me impresionó, fuimos nosotros a un día a comer algo, digamos, y un niño pequeño, o sea, no sé, tendría 4 años, y estaba dibujando un cómic y me lo fue a mostrar, ellos saben que viene gente y que están interesadas en sus cosas, y bueno, de ahí salen muchos artistas. Bueno, lo que hacen ellos, por ejemplo, además de tener la feria, es que hay una exposición afuera, más de una exposición, y bueno, y además vienen colegios enteros de todas partes de Francia y de todas partes de Europa, vienen con las profesoras, con los niños y les muestran. Entonces, yo creo que ahí tenemos que aprender, porque nosotros hacemos nuestras ferias, que nos cuestan harto y todo, pero yo no veo que vengan profesores con niños a mostrarles. Claro, que estimulen el conocimiento, exacto, desde y la práctica del cómic. Exacto, sí. Lo otro es que a los invitados, por ejemplo, van a los super invitados, pero ellos están obligados a ir a las escuelas a presentarse. Acá nosotros tampoco hacemos eso. No. Entonces, ¿me entiendes? Es como que está todo, tienen ahí un museo y uno va y visita el museo. Está todo como dirigido a el mismo tema. Uh-huh. Sí, cuesta acá hacer las cosas. Lo sabemos por experiencia. Sí. Hay colegios, Yossi, Moisés, María Eliana, que sí, por ejemplo, en Maipú, gracias a Pata Patito, que es una gestora, que ella está llevando siempre escritores, y de repente llegan algunos ilustradores a los colegios de la zona. Pero son personas que son los que mueven los hilos. De otra manera, los establecimientos no lo van a hacer. Nosotros mismos nos hemos desestado yendo a distintas partes, para que nos den las gracias. En el último tiempo hemos estado en bibliotecas enseñándole a los propios bibliotecarios, a la gente, lo último lo hicimos en Providencia, para explicarles el lenguaje de la historieta, qué leer, no leer, reconocer autores, reconocer obras, la diferencia entre una novela gráfica con un comic book, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo hormiga que mucha gente lo está haciendo, pero como tú dices, unirlos a todos en Chile es muy difícil y nosotros lo sabemos por experiencia. Cuesta, pero las ganas no se quedan. Mira, tenemos hartos saludos estos desde Argentina, porque nos estuvieron preguntando acá, mira. Pavita dice, abrazos desde Mendoza. Quienes amamos la historieta hecha por estos lados. Felices que se difunda esta experiencia. Abrazos, Pabla. Daniel Flores Opaso, que ha estado con nosotros acá, dice, hola, saludos desde Arica. Muy interesante la conversación. Desde el sur, nuestro amigo José Venegas nos dice, felicitaciones por el esfuerzo y sobre todo por la perseverancia para sacar este proyecto. Patricio Hernández, también del norte de Chile, nos dice, una pregunta, ¿cuál es el criterio para ser considerado como parte de la historieta del cómic en Chile?
Y Nono Flores también nos está saludando, dice saludos a todos y un gran apoyo a todos por estos proyectos nuevos que vendrán ya. Ojo, pero buena la pregunta. Quiero responderla. Sí, quiero responder esa hermosa pregunta. Gracias. Yo sé que estaba pauteada, pero ya. Mira, ¿cuál es el criterio? Pues ya, el criterio es del que escribe. Igual que la historia es del que la escribe nomás. Yo, sí, hay criterios objetivos, ¿cierto? Ok, pero hay cosas desconocidas. Por ejemplo, yo destaco en este libro, que no se ha mostrado antes porque es del cuarto volumen, una historieta que se publicó en un diario, que fue la primera tira diaria que se publicó en Chile por un chileno. Significa, todos los días habían una historieta en el de cuatro cuadritos, que era del mago Chuman Fu, ¿ok? Y esa cuestión fue súper popular, pero popularísima. Partió el 39 y duró hasta el 48, todos los días publicando la historieta. ¿Ah? Bueno, ¿alguien se acuerda de eso? Bueno, pues nada. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el dibujante falleció muy joven. Okay, esa es parte de la historia dramática. Entonces, dado que falleció muy joven, la memoria se olvidó. De hecho, se cumple 70 años de su fallecimiento. O sea, para que tú veas que se murió muy joven. Bueno, entonces, esas cosas, aunque no son parte de la historia oficial, bueno, es parte de lo que yo quiero mostrar. Claro. Ahora, probablemente hay cosas que yo no sé todavía. Seguro que las hay, ¿no? ¿Te fijas? O sea, está el primer personaje de historieta que lo releva muy bien Jorge Montealegre, que fue Pilsener. Pero el primer dibujante de historieta en Chile, yo considero que no fue Lustig dibujando esas historias, sino que fue un caballero que se llamaba Walter Barbier, quien en el Peneca, por cerca de 10 años, nótese, 10 años, estuvo publicando en una página completa historietas. Y están olvidadas. O sea, yo no le he encontrado ningún libro de investigación, ni siquiera en los míos. Pero bueno, ahora está puesto aquí, por lo menos en este. Ah, qué bueno. Claro, porque son cosas que además uno va aprendiendo en Chile. El campo está todavía con muchísimas cosas sin descubrir. Hay mucho. Realmente es demasiado. O sea, las ideas que yo tengo aquí para hacer cosas son... Ni te las encargo. Sí. Oye, pero la fecha está ahí, se necesita mucho más investigación. Sí. Bueno, no, ¿la fecha coincide con Von Pilsener antes o después? Porque ahí también tenemos que... No, mira, el personaje Von Pilsener de 1906. Sí. Porque la verdad es que Lustig nunca se planteó hacer historieta. Ya. Él hacía unos cuadros de humor, llamémoslo así, de 1, 2, 3, 4, de 6 viñetas, ¿okay? Que las publicaba de vez en cuando zigzag. Ya. Era más o menos continuada, pero muchísimas veces no llegaba, y daba lo mismo. Esa es la diferencia con Walter. Digamos, Walter, todas las semanas en el Peneca sacaba una historia que la continuaba y la continuaba y la continuaba. O sea, claro. Se acababa la historia y él partía de nuevo y qué sé, un año después retomaba personajes y los volvía a incluir en su historia. Unos niños traviesos, unos, qué sé yo, no sé, hay pero es montones. Y ojo, no era decirlo, pero lo voy a decir. Toda esa información está digitalizada y disponible en Memoria Chilena. Tú puedes descargar todos los Penecas hasta 1930, creo. Está todo ahí y nadie lo ha visto. Yo lo vi, digamos, ¿ok? Pero... Ahora lo voy. No, lo que yo... Sí, no tenía idea. Es de 1910, a propósito, no seguí el dato. Perfecto, ya. Ojo, que hay muchos sitios web, blog, incluso en Facebook, que tienen link de descarga de muchos cómics antiguos y nuevos o traducidos por algunos grupos, ¿ya? Porque son como fan para fan, pero ellos mismos dicen que por favor se compren, ¿cuál se llama? La versión en papel. Claro. Si se pueden conseguir. Pero hay ciertos grupos abusadores, que a mí me han salido mucho y yo lo he denunciado, que te dicen por 5,000 pesos puedes descargar todos estos productos. Sí. Y esa no es la idea. La idea es, por último, si no se tiene la información, que se comparta digitalmente, si no se tiene el alcance, pero que sí, si tienes la posibilidad, vayas y lo compres en papel o lo pidas en el extranjero o como sea. No a la piratería, sí, como siempre. Correcto. Entonces, pues, una mala experiencia. Sí, de hecho nos pasó con un libro que sacamos no hace mucho, la historia de la revista Mapato, que está digitalizada, de haber salido antes de un mes, ya estaba completamente digitalizada. Y bueno, nada que puedo decir yo, pues ya uno se canse y punto, no. Nada, ¿ves?
la piratearon, digamos. Claro, no, está ahí disponible y en ciertos grupos. Y, en fin, no, no, no es la idea. No es la idea, te fijas, no es la idea. La idea es ayudarse y respetarse. O sea, claro, hay un esfuerzo atrás, pues no es. Ahora, lo que yo mencioné, Memoria Chilena, es porque el sitio oficial, digamos, de rescate de trabajos muy antiguos, ¿no? Está todos los zigzags del comienzo, si quieres ver cómo era realmente zigzag, digamos, en 1906, donde salía von Pilsener, puedes ir a verlo ahí tal cual, digamos, y baja en la revista. Sí, uno de los buenos investigadores nacionales respecto al tema, y que prácticamente ha pasado desapercibido, que no se le ha dado el peso necesario. Mira, gracias por último, nuestro amigo Cristian Díaz. ¿Tuviste alguna cooperación de Tech? Ay, sí, con Cristian Díaz hemos interactuado muchísimo. Sí, bueno. Estuvimos con él en el lanzamiento de un par de libros en Valparaíso, que hicimos de los dos catálogos, esos tres del comienzo, un par los lanzamos también allá, y ahí conversamos mucho con Cristian. Yo sé que él hizo una investigación previa, yo ya la conozco, yo la tengo disponible, y me ha servido y la hemos usado. Es bien interesante cómo se avanza, así, porque él, por ejemplo, él menciona una revista, parece, paréntesis técnico, ¿no? Una revista que se llamaba... se me escapó el nombre. Ah, en la revista de Coré, ¿cómo se llama? El Condorito de Coré. Otro Condorito, ya. Hay una historia ahí de un niño que se llama Pelusín y está firmado con un seudónimo. Bueno, él no supo quién era. Y yo investigando finalmente después a un artista, que es el chileno que se fue a Hollywood, que es un libro que publicamos con María Eliana, que es don Héctor Arroyo, descubrí que él tenía el personaje Pelusín. Y entonces él era el autor de Vega. Bueno, al final todos nos vamos complementando, esa es la verdad, o sea, somos tan poquitos que en realidad hay, no da para hacer mucho, no sé, envidias, digamos, no tener, sí, y además el campo es amplio, ¿no? Hay de todo. Sí. No, bueno, yo quería recalcar que el espíritu nuestro como editorial es principalmente, cosa que decía Moisés, de rescate de todo lo que es el cómic, la historia del cómic, los autores, nuestros autores desconocidos, y nos alegra, digamos, de que hemos rescatado algunos, como el caso de Héctor Arroyo, que nadie sabía siquiera que su personaje era Fussy, Andrés Magré, que fue el primer... chileno que hizo un cómic de ciencia ficción en 1924, o sea, hace van a cumplir 100 años. van a ser 100 sí. años. Entonces, cosas de eso que en el fondo son un aporte, pero también no solamente es para mirar hacia atrás, sino que darle toda esa riqueza a las nuevas generaciones, que sepan que Chile, si se distingue, si tiene talento hoy en cómic, en narrativa gráfica, es algo que viene de una tradición muy importante, que eso se mira afuera y se mira con mucha atención, y yo creo que es para enorgullecernos, ¿no? Y seguir trabajando en el tema, o sea, no quedarnos tampoco. Justamente. Supe que estuvieron, bueno, lo que vi por Instagram, que estuvieron en el Salón Internacional en Alemania de cómic. Sí, Erlangen. Sí, eso... Me voy a errar el nombre. Sí, muy bien, sí. Erlangen. Es un salón del cómic que se hace cada 2 años, ¿ya? ¿Y qué tal y estuvo la experiencia? Y ahí quisimos ir porque, como ustedes deben recordar, Chile es país invitado a la Frankfurt 2027. Sí, claro. Entonces, estamos buscando desde nuestro lado, ¿no?, empujar también traducciones al alemán de trabajos chilenos. ¿Okay? Entonces fuimos en prospección. La verdad es que no estuvimos con un stand y mucho menos, pero fuimos todos los días, llovió, ¿para qué les voy a decir cómo llovió? En fin, no. De hecho, el tren de vuelta para Berlín casi no pasó, de hecho no pasó. Nos subimos a uno que venía después porque había llovido tanto que parte de las vías habían desaparecido. Bueno, en fin, son las historias, ¿eh?, que pasa cuando uno viaja. Bueno, fuimos a ese salón del cómic, claro, y aprendimos bastante de cómo opera el mercado del cómic alemán, que no es el francés, o sea, en Francia el cómic, y bueno, por eso tienen, ellos son el país, yo creo, fuera de Estados Unidos y fuera de lo que es el mundo manga, más consumidor de historias. Sí, consume mucho cómic en Francia. Sí, exactamente. En Alemania no es así, pero eso no quiere decir que no exista.
O sea, hay, y hay bastante. Ah, y además tienen editoriales que publican alemán en Austria o que publican alemán en Suiza, ¿te fijas? O sea, tienen varios países que además confluyen en la lengua, y eso es bueno. Bueno, nosotros también en Sudamérica, pero no somos un mercado unido, pues ese es nuestro gran, uno de nuestros grandes problemas, que no somos un país que debiera tomar los libros y uno llevarlo a Bogotá y punto, subirlo a un bus y mandarlo, pero no se puede, pues, te fijas, eso es parte de las cosas que necesitamos mejorar, ¿sí? como continente, subcontinente, ¿eh? Pero sí, claro, estuvimos ahí y, bueno, descubrimos cosas que no sabíamos, ¿no? Las historietas en rollo. En vez de comer hojas, comer antes, sí. Tú tiras un rollo así, vas moviendo un papel así, continuo. Sí. Sí. Ah, no, qué interesante. Yo tengo mucha información sobre... Porque me gusta la investigación, tengo muchos libros al respecto, sí, habían, como dice Moisés, cómics en rollo. Enrollo. Y que se hace hoy día, porque esa editorial, la única que había ahí, efectivamente hacía trabajos nuevos. De hecho, hoy conversamos una vez con uno de los autores que era de fuera de Alemania, no me acuerdo dónde era, puede haber sido de Francia, no sé dónde, que trabajaba desarrollando. Pero imagínate lo que es desarrollar una historieta en un rollo. Eso es una curiosidad, pero aprendimos harto y contactamos gente que de seguro vamos a seguir viendo. Esa es la idea, porque uno también, contacto, claro. Va, como dijo Maneriano, armando redes, pero esas redes tienes que seguir alimentándolas. No puedes ir y decir, bueno, ya tengo mis contactos y me quedo aquí en Santiago, porque no va a funcionar. Necesitas después volver a verte, y es ahí donde empiezan a concretarse las cosas. Y bueno, y también un mensaje para los artistas, para los guionistas, que nuestro interés es mostrar el cómic chileno allá en Alemania. Así que estamos abiertos, digamos, a que poder trabajar con ellos. La idea es aprovechar esto que Chile va a ser país invitado en Frankfurt 2027. O sea, tenemos... Hay tiempo todavía. Sí, pero no tanto, porque tú sabes la cualquier edición, un año y medio. Toma mucho tiempo, sí. Entonces la idea es poder... presentar una diversidad de nuestro trabajo, de todo, o sea, expresiones, etcétera, hay mucho que yo creo que la idea, bueno, nosotros fuimos principalmente a mirar, o sea, qué les gusta a ellos, cómo lo presentan, todas esas cosas que como editores podemos aportar. ¿Y qué es lo que más se lee allá o se consume? En Alemania, claro. Al público. Yo diría principalmente el tema aventuras. Ya. Y por supuesto, el manga existe. Sí. Hay manga en alemán. Y seguro que si va una muestra de manga chileno pudiera interesarles, de todas maneras. Pero hay que ser, no son demasiadas las editoriales, pero las hay. Y seguro que le gustaría, o sea, en Chile hay una cantidad de trabajos fenomenales en esa área. Así es que está eso, está, bueno, y mucho también de lo que son las historias de, no de aventuras, sino historias reales. O sea, hay muchas biografías de distintos estilos, ¿ok? De distintas formas, digamos, pero las hay. Y son en formato cómic. Temas sociales, sí, temas sociales. Temas sociales, digamos. Sociales. Ahí, sí. O sea, ellos, en general, Europa está, nos mira también con mucho interés por descubrir, digamos, nuestra... ¿Cómo fue un país a farrearse dos constituciones? Por ejemplo, ¿ves? Claro, y se lo saben, ¿eh? Ven las noticias, ¿saben? ¿Saben qué está pasando? Ahora, no solo somos famosos por el puente. No. También por eso. Exacto, sí. Así es. Bueno, es que no hay muchos países, yo creo que capaz que sea el único caso. En el periodo... Pero, yo creo que sí. Hoy en día, gracias a las redes, internet y la web, y también, en cierta manera, la pandemia ayudó que estuviéramos mucho más conectados unos con otros. Entonces, ya no es como antes, que estábamos tan aislados del resto del mundo y no sabíamos lo que estábamos pasando. Hoy en día ya sabemos lo que está pasando con los vecinos, ellos saben lo que pasa con nosotros. Entonces, estamos bien, bien comunicados en ese sí. sentido. Y se agradece, cuando estamos, es una gracias de la tecnología. Una de las cosas que todo el mundo reclamaba era por la edición de Tutein, ¿te acuerdas de esos cuatro tomos sobre la historia? De historieta, historia del cómic. No era nombrado.
Perdón, la pregunta es. No, la tengo. ¿Con esto ya se salga esa deuda que ustedes creen en el extranjero, que nos conozcan también? Ah, bueno, con la edición española yo supongo que sí, principalmente. O sea, ya no somos... Fíjate, es bien interesante porque la historia de la historieta argentina es muchísimo más grande, fructífera y más conocida que la nuestra. Correcto. Pero no hay un libro con la historia de la BD argentina en Francia. Ah, ¿por qué no la hay? Probablemente porque los productos que se han hecho, que de Ohio, yo conozco algunos, no han llegado todavía a mostrarse allá para que un editor se interese. O sea, no hay magia. Que, pues, si te fijáis, el editor este fue al stand de Chile, iba pasando y vio la historia de los cómics en Chile. Entonces se interesó. Bueno, eso no ha pasado. Y eso es interesante. Te fijas, esto dice algo del esfuerzo que Chile como país está haciendo. Se me olvidó la pregunta. No. Lo que te decía yo que... No, era un comentario. Si no, era como que todos alegaban con lo que todos alegaban. Ya me acordé. Bueno, lo que me está faltando es que me pregunten cuál es el cuarto volumen que no se ha publicado. No, yo quedaron con el bichito ustedes. Para allá vamos, para el cuarto. ¿Qué es lo que pretendes hacer ya con el cuarto volumen? Ah, no, el cuarto volumen, que de hecho está preinvestigado, ¿no? Es uno de los varios textos que yo tengo ya aquí y algunos investigados, como ese, que cubre la prensa. La prensa, perfecto. Eso incluye las tiras y eso incluye los suplementos. O sea, la cantidad de suplementos con historieta que había en Chile 60, 70 y 80 es amplísima. Y no ha sido relevada, pues no la he hecho yo tampoco, por supuesto. Pero ese es mi cuarto volumen, que yo me encantaría hacerlo, lo tengo ahí en... Ahí está, me acuerdo. Entonces, hay material en este libro... Hay material referido también a la prensa, ¿te fijas? Uh-huh. Se menciona el Carito, se menciona el suplemento Icarito. De la tercera edad. ¿Por qué? Porque es parte de la historia del cómic en Chile. Sí. No es, o sea, no, yo no lo tengo en ningún otro catálogo, no ha salido todavía. Uh-huh. Pero tiene que estar en un texto como este. Bueno, y está. Ese es el mensaje final, digamos. Ese es el cuarto volumen, ¿viste? De hecho, siempre me acuerdo cuando chica buscaba la cuarta, porque me gustaba el Piola y el Jaiba. Me encantaba, siempre me ha gustado el tema misterio, pero ese era como la tira cómica que yo esperaba todos los sábados. Bueno, esas cosas no están relevadas todavía. ¿No? Ay, bueno, no sé si alguien se va a atrever a... Yo a esta altura no sé si tengo la fuerza para hacer lo que tenía hace 10 años, pero bueno, sí, porque el trabajo de hacer ese catálogo, por ejemplo, me imagino. Cómica en Chile, 190 páginas. Ahí se relevaron en total, no sé, son 200 y tantas revistas. En total, si tú sumabas las ediciones de la revista, son 20,000+. Es una cuestión de locura, realmente, sí. Lo que se hizo ahí. Y bueno, pero después yo te digo, yo no sé si tengo la fuerza, así que aparece un partner por ahí, alguien que esté interesado, pues que se ponga en contacto. Otro aviso. Que anota se ponga. No tengo problema, yo feliz haciéndolo junto con alguien más. Ya. Oye, me estaba acordando, el primer catálogo que tú sacaste fue justamente Historia de Cómic en Chile, ¿verdad? Sí. Y después sacaste una edición revisada, ¿ese también es como doble trabajo o no? Claro, esa está revisada porque, bueno, primero porque se agotó la primera, lo cual es maravilloso, ¿no? Y se agotó en poco tiempo. Y segundo porque efectivamente tenía una serie de deficiencias en cuanto a la cantidad de ejemplares que tenía cada revista, etcétera, ¿no? Y como es un catálogo, la idea, ¿por qué nació la editorial? Fíjate, porque como yo soy coleccionista, dije, bueno, pero ¿cómo alguien puede juntar Jungla, si no sabe cuántos números de Jungla salieron? Uh-huh. ¿Cómo alguien puede decir, ok, yo tengo los dos condoritos, si no hay dos condoritos? No, si los hay. Bueno, eso todo es lo que debiera estar en el catálogo, y ese fue el objetivo inicial, una Excel. Si tú te vas a las últimas páginas, vas a ver que está la lista de los títulos ordenado alfabéticamente, la editorial, el género, la fecha, y cuántos ejemplares salieron. Bueno, así nació, entonces... La segunda edición lo que hace es agregar una serie de revistas que no estaban en la primera, ¿okay? Agrega como 5 títulos. Ya tengo más para agregar a propósito, pero bueno, eso tendría que ser una tercera edición que no sería. No termina nunca. No, ese es el tema. No, no termina nunca. Esa es la verdad, fíjate, no es, sí. Es bien impresionante. Yo, por ejemplo, el de sátira política, está listo, supuestamente está, y yo ya he encontrado como 3 o 4 revistas de los años 20, 30 y 10 que no están ahí. Por ejemplo, hay una que se llama
¿Cómo se llama el cachetón? Se llama cachet y ton. No es cierto. Sacó al menos un número que yo lo tengo, pero está también en la Biblioteca Nacional, pues yo no sabía de su existencia. ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver con el origen de la palabra cachetón, que se usa en Chile de esa forma, que una, son dos palabras en francés, cachet y ton. Bueno, es un trabajo de no acabar, ¿eh? Pero es súper entretenido. Yo he pasado la mar de bien haciéndolo, sufriendo cuando sacan el libro, pero ahí, a Dios gracias, lo tomo a Mariliana. Sí. Bueno, claro. Lo que sí también, o sea, de tener una investigación a publicar un libro, hay un gran trabajo que no necesariamente muchas veces puede salir un libro, porque también tenemos que ver el tema de las posibilidades del mercado, la inversión y muchas más, tiempo, claro. Esfuerzo. Entonces, bueno, ahí viene todo un tema que también aquí yo creo todos los que tenemos editoriales independientes me van a entender que es difícil, o sea, el tema de la distribución, de llegar a los a que te compren realmente la cantidad de ejemplares es difícil, los tiempos. Así que, bueno, yo creo que es algo también que tenemos que trabajar en conjunto para poder ir. Y por eso también es la mirada que hacemos nosotros fuera, porque acá también Chile somos pocos. También los poderes adquisitivos muchas veces no están. Entonces, por eso es importante ver otros mercados para poder dar salida a toda esta creatividad. Nada más. Pregunta, ¿cuánto se imprimió en la versión francesa y cuánto se imprimió en la versión chilena? Como para tener más o menos una idea, más o menos cuánto. Mira, lo que va, en Francia se imprimieron... Yo sé cuánto. En Francia, lo que imprime el editor de esa colección, que es Memoria Viva, se llama, uh-huh. Él saca 500 ejemplares. Ya. ¿Okay? ¿Cuánto hemos sacado en Chile? Hoy día son 700. Okay. ¿Cuánto va a sacar el español en España? Pues no sé, pero va a andar entre 300 y 500. Todavía no me lo he dicho porque no lo ha sacado. En Europa están en periodo de vacaciones. Claro. En otoño, como dice él, que significa que en un mes más, probablemente es como nuestra primavera, bueno, ya va a comenzar el otoño, él lo va a sacar en otoño. No sé cuánto. Él viene, a propósito, el editor español, y estas cosas del destino, él va a estar en Chile, claro. Él, justamente este fin de semana, y por eso armamos el lanzamiento para este fin de semana. Ah. Va a estar él también. Así que va a estar un muy entretenido lanzamiento. Yo quiero dejarlo a todos invitados para el día. Viernes. Este viernes 30 a las 17:30 horas. Sí. ¿Dónde? Respecto a la pregunta de la cantidad de ejemplares de la tirada, también una tendencia que estamos viendo es hacer tiradas más cortas, ¿eh? Nosotros antes, por ejemplo, no hacíamos menos de 1,000. O sea, siempre la publicación tenía 1,000 y a veces llegamos hasta 2,000, ¿ah? Pero ahora todo después de la pandemia, el mundo cambió y entonces ahora también, aparte de que las versiones son más livianas, menos páginas, más pequeños, menos costosas, también están las tiradas más cortas, ¿ah? Perfecto. ¿Y bueno, acá en Chile o no? ¿Cómo? Sí, estamos imprimiendo en China. Imprimimos en algún minuto en China nosotros. Pero bueno, lo que pasa es que ahí en China la pandemia también le pegó muy fuerte y entonces se empezaron a estirar los plazos y todo. Y al final optamos por Chile porque necesitamos sacar las cosas en plazo. El tema es que no sabes cuándo llega. Entonces está bien si tú estás sacando un libro de Temo Lobo, si te llega en julio, si te llega en agosto, si te llega en... Está ahí casi lo mismo, porque si no lo vende ahora, lo vas a vender después. Bien. Pero en nuestro caso, no, pues nuestros calendarios son más acotaditos. Podemos no arriesgarlo. Correcto. Te preguntaba porque nosotros, por ejemplo, la gente de Deal Comics y otros más nos han preguntado acá que por favor le hagamos como, no la movida, pero que por favor le digamos dónde pueden imprimir más barato en China y en otros lados. Entonces están como con ese interés. Entonces le digo yo, bueno, hay que preguntarle a la gente que ya ha tenido la experiencia para que nos diga cómo. ¿Cómo es? Sí, mira. ¿Se puso caro acá? No, en todos lados se puso caro por la pandemia. Después de la pandemia, el papel subió muchísimo.
según me contó alguien, yo no sé si de creerle, es porque empezaron a usar la celulosa para hacer cajas, para el delivery, digamos. O sea, como el delivery explotó, bueno, no sé sentido, si es cierto o sí. No, porque el aceite también subió y no lo usan para hacer delivery, pero bueno. No, el chocolate, bueno, también, ya, bueno, en fin. Claro, no, en Pachina lo que hay que hacer es que hay que tener harta fe y hay que saber, o sea, yo lo hice porque le pregunté a alguien que había impreso en China qué editorial había usado y me dio el contacto. 10 años después murió .com. Hay editoriales, por supuesto, pero tiene de nuestro consejo, amigo cualquiera que quiera hacerlo, ya que vaya con alguien que haya impreso pronto en China, o sea, pronto en el último año. No en nuestro caso, por ejemplo, pues yo sé nombres de editoriales que han impreso en China. Existen, digamos, están ahí, funcionan. Ellos lo que más quieren es imprimir. Hay todo un proceso que es un poco más complejo. Hay que hacerlo en inglés, para empezar. No va a funcionar el castellano. Así que si no pueden arreglárselas razonablemente en inglés, ni se metan en el cuento. ¿Okay? Sí, y yo también diría que si no son grandes tiradas, eso definitivamente también. No conviene. Mil parrillas. Un tema de la logística. De ver los temas de aduana, es una importación, de transporte, todo, claro, agente de aduana, etcétera, que son, o sea, también hay un trabajo y un costo en todo ese proceso que no vale si es que no va a ser una gran tirada. Sí, ni lo intenten, o sea, no. Nosotros, o sea, si no va a ser una cuestión de tapa dura de más de 1000 ejemplares, claro. No vale la pena, China. Eso es bueno aclararle a toda esta gente que está preguntando. Ahora, ojo, que hay otras alternativas hoy día que yo he escuchado que pueden razonar mejor que se están hablando de Uruguay, de Perú. Yo no las he gustado, ¿sí? Pero sé que hay editoriales que sí la están usando. Sí. Gente, pues gente del norte que ha estado aquí con nosotros en los programas nos ha comentado que también se podría mandar a Tacna, pero el problema es después meter el producto al país. No, es que hay que importarlo. No, nunca te vas a ahorrar la importación, pero es un poco más liviana, digamos, para empezar, porque no viene en barco, sino que viene en camión, etcétera. Sí. Pero sí, la importación es impajaritable. Ahora, es importación porque viene de otro país, porque los libros per se no pagan impuestos. ¿Sí? Pero sí hay una importación porque estás entregando un bien. Entonces, tiene que pasar a un agente de aduana que tiene que revisarlo. Están los costos de transporte, etcétera. O sea, costos van a haber siempre. Sí, y además que nos enteramos que también en el norte tiene problemas después para internarlo acá al centro. Sí, si entra la zona franca. Tiene que hacer todo como un doble paso, así que también es complejo eso. Sí, el problema que tiene la gente en el norte es que le han tratado de comprar sus productos para distintas partes del país, pero a través de Starker, Correos de Chile o la empresa que sea, les ponen miles de dificultades para poder mandar y es carísimo. O sea, finalmente estás pagando más por el envío que por el producto. Entonces, sí, no es viable tampoco como negocio. Sí. Eso tiene que ver especialmente por el tema de zona franca, porque ahí le dicen, no, tú estás importando y hay toda una historia que es larga. Y eso es algo que se puede arreglar a propósito. Hable con su diputado y senador favorito, digamos, y vea que se le pueda dar algún... No, en serio, sí, yo creo que no es locura pensar en eso, pero, hay, claro, como siempre hay mil y otras prioridades, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, Alexandre Roes, justamente, estaba por redes sociales preguntando y ahora nos pregunta por aquí nuevamente, dice, yo estoy interesado en comprar este libro, pero iré al lanzamiento. ¿Qué precio tendrá en el lanzamiento? En el lanzamiento... Te cuento que va a tener el mismo precio promocional que tiene en la página web hasta ese día. O sea, después de ese día, en la página web va a ir a su precio normal, que es 17.000, y también cualquier otra venta. Pero hasta ese día, tanto en la página web como en el lanzamiento, va a costar 15.000 pesos. Así que aprovechenlo, vayan, compren más de uno si quieran. No hay, o sea, por favor, vayan. Se van a agotar, y se lo doy firmado, se va a agotar más tarde o más temprano. Sí, bueno, hemos querido hacer realmente un precio asequible, porque, bueno, son 190 páginas. Es muchas páginas, está súper bien. Sí, gracias, papel, José. ¿Papel cuché o papel bond 24? No, es papel, es un bond de alto gramaje, digamos, de que sea, esos 10 gramos, que sea, cosa que las imágenes se vean bien, te fijas, no se transparentan. Súper, ya.
Es como no es necesario, libro acá en Chile, impreso, que ¿cuál se llama? Claro, están utilizando un bond grueso, como tú dices, para que no se traspase el dibujo al otro lado. Sí, y son buenas las ediciones y honestamente el cuché cansa la vista. Y este ropapel no, es como mucho más agradable para leer y todo. Sí. El cuché es re bonito si hay, como dicen los gringos, el glossy, así en brillante, el color y todo. Claro, queda, pero una maravilla. Te fijas que los catálogos que hemos sacado son así, pero en realidad en esta, para este material le está quedando re bien aquí. Es una experiencia nueva para nosotros también. Sí, pues súper bueno. Pero bueno. Chicos, tengo que hacer la pregunta porque aunque no me guste, pero el cuento es que en estos días había un problema con Juca. Que Juca se lo ha tomado muy impersonal, de que se está utilizando una imagen suya para portada y que a él no se le consultó ni se le canceló. Nosotros sabemos que por ley se puede utilizar mucho material, una imagen, lo que sea, y citar la fuente, decir de dónde es, para utilizarlo de manera, ya sea educativa, catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos decir a este chico? Bueno, mira, te quiero comentar, Roberto, que claro, nos enteramos nosotros de la molestia de Juca, que no, nos pareció, bueno, lo sentimos realmente. Así que bueno, en mi calidad de editora a cargo, me comuniqué con él. Uh-huh. Y bueno, le dije, aquí está la imagen para que la vean, está bien bonita, está la que está central, que es de Anarco, sí. ¿Ya? De Juca. Y bueno, le comenté que efectivamente por tema de ley estamos amparados, digamos, no hay ningún mal uso. Correcto. Y que bueno, está atribuido, no sé si se alcanza a ver aquí. Ahí está, está atribuido donde está mencionado que corresponde su nombre y que él es el artista. Bueno, y le pedí la disculpa, en realidad no pedimos autorización a ninguna de las otras restantes, son un grupo de 7 imágenes que le expliqué también la importancia y le identifiqué que el hecho de haber sido seleccionado entre toda la historia, no sé, casi 200 años de cómic, y que está uno de sus dibujos, está acá, o sea, nuestra intención y la intención también de las imágenes que aparecen dentro del libro es de divulgación, o sea, porque la ley dice, o sea, si uno, por ejemplo, va a tener un trozo, una historia completa, reproducida, eso no corresponde y eso hay que pagar, por supuesto, pero si uno utiliza una imagen para divulgación, eso es permitido. Correcto. Ahora, dado una vez más el tema de la molestia, yo le comenté que íbamos a hacer nosotros una labor especial de divulgación de su obra. De hecho, en el lanzamiento vamos a presentar las imágenes de los autores, digamos, que están en nuestra portada, donde va a estar la de Juca. Y bueno, él entendió, así que le hicimos llegar también unos ejemplares del libro. Qué bueno, qué bueno. A propósito de Juca, en noviembre, en la quinta región, se van a celebrar los 35 años del personaje Anarco, a cargo justamente por parte de Juan Carlos Cabeza, Juca. ¿Tú te das cuenta, entonces, lo importante que es que una historia del cómic lo refleje a su personaje? ¿Te fijas? Es parte de la historia. Los que están aquí no son casualidad, digamos, ninguno de ellos, ¿eh? No es pura estética, todos tienen un sentido. Sí. Así, mira, que me alegro, yo lo lamento, oiga, nunca nos había pasado algo así en los 10 años que llevamos de publicar libros. Conocemos ampliamente el concepto este de lo que permite la ley y lo que no permite, y nada, pues lo lamentamos nomás, como dice. No, pero yo creo que se quedó claro, y así que la idea es que trabajemos en conjunto más que... Somos muy pocos, así esa es la verdad, o sea... No hay que ir a conversar, si el tema es conversar las cosas y si se llega a una solución, bien. En dibujos que hablan, que... siempre somos los mismos. Así es. Pero bueno, oye, Alejandro Roa, mira, justamente lo que estamos hablando,
porque tenemos unos perros, dice, ley 17.336 de propiedad intelectual, título tercero, limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos. Artículo 71b. Es lícita la inclusión de una obra, sin remunerar ni obtener autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida que haya sido licitada, divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Siempre que se mencione su fuente, título y autor. Lo que dicen los editores está bien. Así que ya. A ver, ahí, gracias. Gracias, Alexander. Gracias. Alexander. Sí, perfecto. Alexander, abogado, además. No, pero ojo, lo interesante aquí es que seleccionar esa imagen justamente para representar la historia del cómic en Chile, y no solo acá en Chile. O sea, esa imagen fue usada en el libro de Francia, y va a ser usado en la edición en España también. En España. Bajo el mismo concepto, te fijas que es divulgar la historia de lo que ha sido este entretenido género que tanto nos ha acompañado a muchos en toda nuestra vida, digamos, y a muchos más. Correcto, sí. Con eso, Alexander, te está diciendo, hágame una reacita por el libro, que voy el viernes. Alexander tiene que ir al lanzamiento ahí y ahí conversamos, ¿ok? Oye, a propósito de ¿cuál se llama? Ya estamos hablando de ley de propiedad intelectual y todo el cuento. ¿Tú te acercaste a hablar de repente directamente con algunos autores que estén vivos todavía? Porque hay que ser franco, estamos hablando de la historia y ha pasado muchos años, quedan algunos vivos que se hayan dado su impresión y todo el cuento. Sí, claro que sí. O sea, nosotros hemos, por ejemplo, para el lanzamiento de Pinup, teníamos, yo creo que en la primera fila había como unos ocho o nueve dibujantes todavía vivos entonces, ¿ok? Sí, varios de esos ya no están. ¿Te acuerdas? Entonces, sí, por supuesto que ellos saben y ellos están muy contentos, estaban y están muy contentos de que se esté divulgando. Bueno, Germán Gable, por ejemplo, que todavía está vivo y todavía se dedica a ir a ferias. Trabaja con nosotros, le hemos publicado libros y estamos trabajando para publicarle otro. Pronto se sacar una nueva. Nosotros, en resumen, sí, Roberto, nos gustaría, hemos conversado con ellos, o sea, nosotros estamos en realidad siempre homenajeando su labor, ese es nuestro espíritu. Nos gustaría poder tener otro rescate, igual no ha sido fácil. No. No ha sido fácil, especialmente tanto si están como si ya no están, la familia, etcétera. Y quizás quizás no sé, parece que en Chile es más difícil que en otras partes. Pero bueno, no nos rendimos, así que porque justamente la idea es poder hacer ese rescate. Claro, o sea, que importante es que exista esa obra hoy día. ¿Te fijas? O sea, qué sé yo, todos los trabajos de chilenos que salieron en la revista Mampato, más allá de lo de Temo, ¿ok? Hacemos exclusión de Temo, pero todo el resto, que hay mucho. No solo los cuatro de la Alborada de Germán Gabler que lo estamos publicando, pero hay muchos trabajos de otros, y nos encantaría. Pero bueno, ahí está el tema, que el derecho de autor, que conseguir que la familia diga que sí, y además que el guionista, la familia del guionista diga que sí, pero nadie ubica al guionista. Estamos ahí medio detenidos con varios trabajos que nos encantaría hacer. Y bueno, pero ahí no nos rendimos, como dice Mariana, siempre adelante. Oye, ¿los cuatro de la Alborada para cuándo? Ya estamos a todo. El próximo mes ya tenerlo publicado. Claro, va a ser edición... en distintos formatos, va a ser en el tamaño de la revista Mampato, así como parecido como salen los Asterix, un volumen completo, con todas las aventuras, digamos. Está muy lindo. Está va a quedar muy lindo. Tres aventuras. Sí. Como alguien me dijo. La tumba de hielo y con Titi. Qué bueno. Está súper bien. Sí. ¿Se remasterizó todo el trabajo o pensamos? Sí, se partió de nuevo. Pero se partió desde lo que está publicado, digamos, o sea, desde Mampato, porque de hecho, Germán no tiene ya todos los originales, sí, unos poquitos, digamos, de hecho yo tengo dos, por ejemplo, así que, o sea, no los tiene todos. No, ya hace mucho tiempo que Germán está vendiendo, así que imposible. Entonces, a partir de ahí se ha hecho todo un trabajo no, se hizo un esfuerzo, fíjate, lo vamos a destacar en su minuto de lanzamiento. Incluso hay cosas muy graciosas, ¿no?
Y dice, bueno, es que la gente de, dice Germán, es que la gente ahí de Lord Cochrane era poco cuidadosa. Que un abogado tiene una chaqueta de un color aquí y tú pasas a la página siguiente y tiene otro color la chaqueta. Bueno, ya, eso se arregló, por ejemplo. Te fijas, cosas así que no son difíciles, pero además se dejó muy, muy, muy limpio, ¿no? Muy, hasta donde se puede. O sea, hay un par de casos que estaba más difícil porque esa edición parece que, no sé, las prensas estaban más gastadas, no sé qué le pasó ahí en Lord Cochrane, digo, pero bueno. Sí, bueno, nosotros a nuestro diseñador, parte del equipo ahí en Hernán Venegas, que amante también de la historieta, así que hace un excelente trabajo ahí para poder llevar impecable la versión final. Qué bueno. Yo recuerdo, he estado con Temo en su casa muchas veces, y me topé con él, que estaba fotocopiando justamente algunos mampatos. Se daba el trabajo de limpiarlo con corrector blanco, después dibujarlo encima, los colocaba después sobre una mesa de luz y te dibujaba toda la página de nuevo, porque no tenía los originales. Y eso es lo que salía justamente en Cucalón, Pimpín, en otro lado. O sea, no tengo los originales. Inclusive me iba a pedir a mí, me dijo si tenía los de Loca en el Bárbaro. Y si tengo algunos Loca en el Bárbaro por ahí de la tercera, préstamelos, me dijo, para poder escanearlos. Sí. No, digo, fotocopiarlos y ya, perfecto, no hay problema. Pero digo, esa es una de las grandes realidades. Entonces, a ver, una de las cosas que tenemos que decir es el buen trabajo que ustedes han tenido con las imágenes y han sido muy cuidadosas con ellos a la hora de reimprimir, ¿ya? Cosa que no está pasando, por ejemplo, y lo digo públicamente porque no es ningún secreto, con lo que ha pasado con Barrabás, con Condorito en el último tiempo, los que han salido, son tirajes cortos, también son tirajes de 2.000 ejemplares que han salido a la venta a través de kioscos y otros lados, donde utilizan, no sé si era inteligencia artificial actualmente como para arreglar las viñetas o el color, y es desastroso, los dibujos se ven aplastados, sin vida, no hay un respeto ni una delicadeza por el trabajo de dibujantes, artesanos y otros que trabajaron en estas publicaciones. Entonces, escucha, es una pena. Y la gente no se da cuenta de ese tremendo trabajo. Entonces, a mí me da pena ver muchos estos trabajos prácticamente destrozados. Oye, a propósito que mencionabas a Temo, ¿tú sabes que Temo fue a Angulema, no? Al festival. Sí, fue invitado. Bueno, mi editor, el editor nuestro, digamos, del Video Chilí, lo entrevistó. Y se acordaba, porque como estuvimos conversando harto esta vez, se acordaba, bueno, de hecho me mandó escanear la entrevista que él publicaba un fanzine en esos tiempos, y está la entrevista y dice, no, hizo muy buena amistad con Jacques Tardy, el tremendo dibujante, dijo, porque Tardy había adoptado un niño chileno. Y su esposa es chilena. Ah, su esposa es chilena, eso sí, no lo sabía. Yo a Tardy lo conocí acá en los 90. Ah, verdad que vino también después. Sí. Estuvo acá en Chile, sí, justamente, estuvo acá en Chile, hizo un taller para distintos dibujantes, me tocó, estuvimos todos metidos en una semana con él en la, ¿cómo se llama?, en Estación Mapocho, en los lagos de la Estación Mapocho, y fue muy cómico porque trajeron dos traductoras francesas y ellas no comprendían el lenguaje de la historieta, y me preguntaban a mí, yo le ayudaba en lo que podía, y a Tardy le gustó una ilustración mía que se la llevó, que estaba pintada en acuarela. Yo esa la recreé digitalmente y la utilicé para una de las portadas para la segunda o tercera de LDP, justamente. Y siempre me río, le digo, ¿qué será esa ilustración? Capaz que la tenga detrás del baño. Entonces, a lo mejor la donó al museo de ahí de Angulén. Piensa así, piensa positivo. Pero bueno, eso sí, Tardy tiene familia acá. No habla español, él no habla español para nada. Así que, pero es muy simpático, muy llegado con la gente. También Temo era muy, muy amigo con Will Eisner. ¿Lo sabías tú también? No, esa no la sabía, compré ella. Con Will Eisner. Era muy, muy amigo con Will Eisner, así que en Valparaíso, muchos de los eventos que a mí me tocó hacer, participar, ahí como éramos amigos con Temo, él me contaba, me decía, no, si somos amigos, me decía,
con Will Eisner y todo el cuento. Así que se escribía, nos llamaban por teléfono, ¿verdad? Así que, qué interesante. Sí. Así es. Oye, Alex Rojas nos dice por acá, dice que él va por dos ejemplares. Bien, esa es la actitud. Sí, y acá Gabriel nos dice sencilla cero, justamente por la gente que está sacando estas versiones, tanto de Condorito, sí. Barrabás, o la gente sacando en este minuto, como les digo, muy mal impreso. Queda, es una pena ver cómo destrozan estos trabajos. Oye, ¿y un catálogo sobre las mujeres en Chile en el mundo de la historieta? ¿Has pensado hacer algo, ahí o ya existe? Ya existe, yo salgo. Pero eso, tantas preguntas que existen. Bien. Permiso. Oye, sí, y ha sido muy admirado. Bueno, yo trabajé, tengo el orgullo de haber sido una de las editoras de este catálogo. Que cada vez que estamos también fuera, lo presentamos a las artistas, a las investigadoras, etcétera. Yo encuentro que quedó bien bonito. Bueno, y la idea es que esto siga actualizándose, o sea, y bueno, y que realmente las autoras, las artistas puedan tener una salida fuera. A mí me encantaría dentro de nuestra editorial también llegar a publicar, digamos, trabajos de mujeres. Esta es una de las cosas que hasta ahora no tenemos, pero que queremos hacer, así como el trabajo en colegio, el trabajo más... Sí. Pero bueno, hay que tener proyectos siempre, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, esto, por si no se lo sabe, Roberto, es un esfuerzo de ProChile, un esfuerzo más de ProChile, digamos. En este caso, sí. Hizo el 2021. Sí, fue tremendo trabajo. Ahí, saliendo. Yo recuerdo que estábamos en pandemia, entonces teníamos que estar mandando siempre todo por correo. No es cierto. Estuvieron en buena calidad. Sí. Fue, o sea, sí. De hecho, está en la edición de Canadá. Fíjate, el papel es distinto. Fue en tiempo récord, ¿no? Fue, nos dieron tres meses para hacerlo. Fue nada de tiempo. Y la verdad que hay, o sea, se sorprenden en general por la calidad de los trabajos, así que yo creo que es algo que incluso debería mejorar, o sea, podríamos hacer una nueva, así que vamos a ver de tener socios ahí que nos apoyen. ¿Ah? Yo lamentablemente ese catálogo no lo tengo, así que pucha, una pena. Es hermoso. Está en versión digital al menos, en la versión digital está disponible trivialmente, yo te voy a mandar el link, déjame un tiempo. Por favor. Después del viernes. Sí, no hay problema, no hay problema. Chiquillos, les recuerdo, ya está arriba. Sí, el tercer, está clarito. El número 100 de LDP Magazine de 150 páginas, donde en esta ocasión está dedicado simplemente a todo el equipo que ha estado desde los 12 años de vida que tiene LDP Magazine. Hemos estado desde aquí, desde el principio, agradeciendo a todos ellos, a los que han creído en nosotros, tanto nacionales y extranjeros, que son parte y fueron parte del EP, que han escrito, que han dibujado, que han dado tinta, no voy a decir sangre, sino tinta en todas sus ideas, sus reportajes y todo lo que nos ha llevado durante estos 12 años a ir creciendo y tratar de llevar esta publicación a todo el mundo de manera gratuita, para ser una vitrina del arte fantástico en Chile y en general. Entonces, mira, inclusive en la mira que tenemos ahí. A mí está Moisés Tazón con la Yose. Mira, ahí. Estamos con Terren y Patricio Alfonso. ¿Eh? Y yo también estoy ahí, viejo. Me reconozco. Ahí estoy. Sí. Mira tú. Entonces, esta es parte de toda nuestra historia que han pasado estos 12 largos años. Por problema de la pandemia, nosotros también íbamos a festejar los 10 años en Providencia de LDP, ya lo teníamos todo hablado, todo armado, íbamos a hacer en el Centro Cultural de España, cayó la pandemia y sonamos, pero ya estamos preparando otras cositas con Providencia y esperemos que todo salga muy bien. Así que ya está este número, búsquenlo en www.ldpmagazine.com. CL. Y alguien me está escribiendo por acá. A ver, ¿quién me está escribiendo por acá? Sí. ¿Ya? Ya. Así que, ya. Perfecto. Está bien. Ya.
No, que me están diciendo algo por interno, pero hay que entrar a averiguar si es verdad, que me dicen que Rodrigo Argueta firmó un documento para ceder sus derechos para tu libro. No sé si será verdad, pero tengo eso no. que investigarlo. Me la están tirando por interno y no comento nada más. Ok. Así que eso. Querida Yossi, antes que vamos cerrando todo esto, cuéntanos por favor, cuéntanos alguna inquietud, algo que te quede en el tintero. Sí, tenía una pregunta acá guardadita. Dígame, ¿tienen algún trabajo soñado? Así como que lo quieran llegar a cumplir antes de, quién sabe. Bueno, así como la guagua. Sí, bueno, yo quisiera decir en parte esto del trabajo sobre mujeres, ¿ah? Tanto las actuales, digamos, y también trabajos de mujeres que fueron invisibles, ¿ah? Nosotros trabajamos en el rescate, digamos, del cómic, pero en general son puros hombres. ¿Ah? Sí. ¿Pero por qué? Pero había mujeres, pero en ese tiempo las mujeres no podían figurar. Entonces, bueno, por ahí hay un par de mujeres que yo he estado siguiendo, cuesta mucho, ya no están acá, no están vivas, así que ese es un trabajo soñado, como dice yo, eso, que me gustaría poder también rescatar, entonces, estas mujeres que también son un orgullo por su trabajo en la historieta. Sí, debe ser hermoso ese trabajo, así que... Yo tengo otro, pero no sé si... Ya no sé si lo tengo todavía, ¿no? Hay el mismo caballero que dibujó en 1924 esa historia de ciencia ficción, Andrés Magré, ¿sí? También publicó en paralelo, fíjate, uh-huh, en el diario La Nación, una historieta, ¿ya?, de aventuras. Uh-huh. En el diario La Nación de entonces, que es aún más grande que el Mercurio de hoy. Uh-huh. Página completa. Son como 60 páginas, creo, en total. Vale. Me encantaría reeditarlo en un tamaño que se asemejara al original que se publicó. Sí. Es un sueño. No, eso es... Ahora, se puede, ¿ah? Porque el diario La Nación está digitalizado y está disponible, pero es muchísima plata porque hay que trabajar cada una de las viñetas. Sí. No, es una cosa... Yo le digo al tiro que es antieconómico. No, tiene que venir algún fondo ahí y decir, ya, Moisés, hazlo, y aquí está, lo rebajamos impuestos, no te preocupes. Porque si no, el trabajo es fenomenal, pero es muy bonito porque en realidad es una historia de aventura. El tipo recorre el polo, recorre África. Ahora, al estilo de entonces, o sea, uno no puede esperar ahí que las mujeres tengan un trato digno, o que los salvajes de África, no, es lo que se hacía entonces, pero una maravilla, 100 años atrás, en la prensa, toda la semana, el domingo salía de esa página, sí. No, es maravilloso, la descubrí después, así que de hecho en el libro que publiqué, donde está la historia de Magré, no aparece ese dato, porque no lo sabía, pero ese es lo que va pasando, que uno va descubriendo cosas. Siempre van apareciendo cosas, sí. Pero bueno. Es lo bonito. Es lo que pasa, pero ya. Chiquillos, sí. Recuerden que como siempre, es barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra está con nosotros para atender especialmente a la gente de tercera edad y TEA. Ángel te va a invitar directamente a tu casa. Para eso, concerte una cita con él al +569-79-38-23-77 y lo puedes seguir a través de su Instagram @barbería. Si tú no quieres que Ángel vaya a tu casa, no hay ningún problema. Concerte una cita en su local al mismo teléfono al +569-79-38-23-77. Y ya está abierta la convocatoria de Poliedro 8. Poliedro 8, toda esta institución del género fantástico en el mundo de las letras literarias chilenas, fantásticas, como que sean llamarla, está teniendo su convocatoria directamente para escritores del tema terror, ciencia ficción y fantasía. La vara está muy alta porque los poliedros cada día están más exigentes. Hay un grupo selecto de personas que están trabajando en cada una de estas historias para seleccionarlas, para ser publicadas. ¿Te interesa? Esto tienes que ir a ver las bases a www.tiraediciones.net. Y cualquier consulta, cualquier duda, en tiraediciones@gmail.com. Simplemente hay plazo hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de agosto.
hemos estado durante 2 meses promocionando esto, esperemos que a los chicos les vaya bastante bien. Y recuerda, tenemos concurso de nuestra querida amiga Alicia Finius, gran escritora nacional de ciencia ficción, Una vida encantadora. Solo debes de compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participó en el conversatorio? Respuestas a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Y debido al éxito justamente del conversatorio sobre las escritoras chilenas de ciencia ficción, vamos con su segunda patita este miércoles, perdón, este jueves 29 a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia. Providencia 1590. Entrada totalmente gratis. Estamos con 3 grandes escritoras nacionales. Así que vayan, conversen, llenos maní, llenos alguna cosita para el frío. Vamos a estar felices de compartir con todos ustedes. Así que, sin más, eso es las promos de hoy día. Ya, todo suyo el micrófono para las palabras finales, mi querido. Primero las damas, Meridiana. No, bueno, puro agradecimiento nomás, Roberto, Joyce, gracias por la invitación. Y bueno, seguimos trabajando juntos. Una invitación también a todos tus seguidores también para que cuentes con nosotros. Así que sigamos trabajando juntos en esta apasionante tarea de difundir el cómic y la gráfica chilena. Bueno, yo quería aprovechar, disculpa, se me vino ahí, se me vino todo encima, pero es que quería mostrar esto, pues ya que hablaste de escritora, mira lo que les tengo aquí. ¿Sabes quién es, no? Uh-huh. Es Elena Aldunate, entregando el plato premio al mejor fanzine del año, que es un plato que hizo Cobre, el recordado director del Club de Ciencia Ficción, ¿no? Bueno, ya, pero era porque ya que estaba hablando de escritora, yo, ¿qué más puedo decir? La verdad es que estoy encantado, digamos, de poder charlar con todos ustedes. Yo creo que es importante contar, estar siempre mostrando esto. Es nuestra tarea, la verdad es que sí, así que cualquiera que crea que podemos aportar en su ámbito, cualquier colegio, por favor, que nos contacte, nosotros somos libro abierto en nuestra página web, Nauta Colección, y nos pueden mandar mensajes si no tienen el dato preciso, y nosotros vamos a contestar, ¿ok? Lo que más queremos es que se conozca cada vez más la historia de Chile, que se valore y que se proyecte, digamos, entre las nuevas generaciones, que sepan que no están inventando algo, sino que están sobre una tremenda fundación, digamos, de gente que trabajó muchísimo tiempo haciendo esto. Eso. Perfecto. Moisés, María, tu casa cuando quieran. Ustedes saben, cualquier cosa, tenemos tal cosa que anunció Roberto, podemos utilizar. Muchas gracias. Reiterar el lanzamiento, que es el viernes. Casa abierta. Viernes 30. 17:30 horas. En el Centro Cultural de Providencia. Eso es Nueva Providencia con Pedro Aldivia. Están todos invitados. De entrada sí, liberada, hasta que se llene. Ahí cierra la puerta. Estas son las instrucciones. No, dice, agradezco poder conocerlos y reconocer el increíble trabajo de divulgación de la historieta nacional. Muchas gracias. Palabras para el cierre. Así que, y amigos, esto fue Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes. Estamos con nuestros amigos acá de Nota Colecciones. Y por supuesto, el regreso de nuestra querida Josie Albuquerque, que se nos une una vez más al panel estable de Mundo Viñeta, que vuelve el próximo martes para hablar más sobre historietas del mundo y del Chile. Y mañana, en los miércoles culturales del LDP Magazine, el escritor Armando Roseló con Ingrid Guzmán van a estar conversando junto al escritor nacional Juan Calamares. Así que eso, lo esperamos a las 20:30 horas, como siempre, en nuestras redes de LDP Magazine. Y en un ratito más, en diferido, este programa estará colgado en YouTube. Así que nos vemos, amigos míos. Se nos cuidan. Nos vemos. Chao.